Bueno, quería preguntarle acá a Gustavo Moledo, nuestro compañero, ex conscripto, ex combatiente de la aviación, si nos puede contar cuál fue su opinión o cómo sintió el tema del desfile, algunas partes del desfile este que se hizo el 9 de julio. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Héctor y bueno, la audiencia. Sí, con un sentimiento encontrado, lo mismo que me pasó hace algunos años con el Bicentenario. En ese momento, bajo el Bicentenario, y yo estaba trabajando ahí muy cerquita. Y una sensación encontrada porque por el pertenecer, o haber pertenecido a una fuerza como la que me tocó a mí, Fuerza Aérea, en la cual demostró, bueno, lo que había que demostrar, ¿no? Al enemigo y al Imperio Británico. Y sí. En ese momento dije, bueno, espérenme que voy a desfilar para el tricentenario, ¿no? Por las condiciones políticas adversas a nuestro pueblo, porque parece que ahora es nuestro pueblo el que sufre, el que siente la entrega a los poderes y a las naciones extranjeras, como nos saquean por mar, por aire, por tierra, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Todos los días nos encontramos con un saqueo nuevo. Bueno, ¿ahora cuál va a ser que viene ahora? ¿Es la luz? ¿Es el agua? Entonces, con un sentimiento encontrado allá en el Bicentenario. Y esto el Bicentenario, perdón, Gustavo, vos hablás del Bicentenario de la Independencia, 1816, de 1916. No, el Bicentenario de 2016, De 2016, exactamente. Sí, el de Mauricio Macri. Sí, encima en uno de esos desfiles llevó al embajador norteamericano. Cuidate un poco, cuida los detalles por lo menos. Esto tampoco cuida los detalles. Vos sos presidente de la nación, no te podés envolver en la bandera de Israel y la bandera de Estados Unidos. Si vos querías hacer eso como un ciudadano común, yo siempre digo, mira, ahí en Avellaneda, donde yo he vivido muchos años, hay clubes de distintos grupos inmigrantes, los polacos, lo que sea. Vos sos presidente de una sociedad de fomento de Polonia y te podés envolver en una bandera de Polonia, lo sentí, fueron tus abuelos, pero si sos presidente de la República Argentina, no te podés envolver en esa bandera, está mal, es un insulto a nuestro pueblo. No sé qué pensás vos, Moledo. Por supuesto, eso fue en el 2015 lo que redacté hace un ratito, y esto ahora, esta fecha tan importante para la nación entera, no para un sector del pueblo, de poder, de poder y de gatillo fácil, porque fíjese lo que pasó hoy, acá en Avellaneda, acá nomás. Yo soy vecino de Avellaneda. Creo que Lanús y Avellaneda es un solo distrito partido por política nada más. Un gatillo fácil. Bueno, esto es la impunidad que garantiza un sector político realmente dominante que ha sido elegido por el pueblo legítimamente, pero que nos lleva a esto, a los gatillos fáciles, entre tantas cosas. Bueno, creo que no se puede avalar ni siquiera con un desfile a nuestro pueblo que tanto nos quiere, nos hace saber siempre que nos quiere y nos ama, los veteranos, a los soldados conscriptos sobre todo. Excelente, claro que sí, yo me acuerdo ahí en Piñeiro, porque yo era del barrio ahí lindante con Lanús, hicieron por el aniversario de Piñeiro una ceremonia, nos llevaron a nosotros los que éramos vecinos cuando fue la guerra y fuimos a Malvinas, y en realidad lo que hacíamos era una pasada en un desfile, íbamos con los chicos del colegio, con los bomberos, íbamos con las sociedades folclóricas, eso era pueblo, eso es lindo, es obvio que nuestra Fuerza Armada tiene que ir adelante, eso nadie lo discute, lo respetamos, pero son lindos los desfiles cívicos, ciudadanos, por decirlo de alguna manera, donde está todo el pueblo. Y ¿sabes qué? Quería preguntarle a Hernán Rial, nuestro abanderado de la Plaza de Mayo, realmente un militante destacado que siempre lleva nuestra enseña nacional enorme y que se ven las fotos de él en la pirámide de Mayo. Decime, la bandera tiene que tener un significado real, ¿no? Que es nuestro pueblo. Porque la bandera sola, si la levanta una persona que admira a Margaret Thatcher, y vos terminás diciendo, y esa bandera está vacía, y eso nos pasaba mucho en la dictadura. No sé qué pensás, Hernán, sobre eso. Hola, Héctor, hola. ¿Qué tal? Hola, Hernán. Hola, Florencio. Gustavo, ¿cómo andan? Y bueno, Héctor, lo que vos decís, la verdad que el presidente, que a mí no me representa el presidente,
que tenemos actualmente. No me representa a mí, ni a mi familia, ni a mis compañeros de militancia tampoco, porque como vos bien decís, enarbola la bandera de otra nación, de dos naciones que no tienen nada que ver con nosotros, y que justamente cuánto daño que nos hacen, ¿no? Con el saqueo y con el saqueo de los recursos naturales nuestros, de nuestra soberanía, todo el tiempo faltándonos el respeto, lo mismo que lo que vos decís, el desfile del otro día, una falta de respeto total, cuando hubo pibes de 18 y 19 años que fueron a defender la patria, y este impresentable presidente que tenemos se sube a un tanque que menosprecia la fabricación nacional, y se sube al tanque de guerra para jugar como si fuera soldaditos, cuando hubo, nosotros tenemos 732 pibes de 18 y 19 años que quedaron en Malvinas defendiendo la patria, ¿no? Entonces yo, todo lo del acto del otro día, todo fue insultante, todo fue una falta de respeto, fue reivindicar a la dictadura, reivindicar a los carapintadas, o sea, al lado del palco, increíble, que aparezca una bandera reivindicando a los caras pintadas. Ahora vos fijate, ¿no? Los radicales le votan todo, y los caras pintadas le quisieron dar el golpe a Alfonsín, y nosotros, Gustavo Pirich y yo, que es el presidente de el Grupo Por Soberanía, y que es ex conscripto combatiente del Regimiento 7, como bueno, servimos en la misma compañía, estábamos en la plaza defendiendo la democracia, justo en la plazoleta que está frente al Congreso, en el 87, y estos tipos que ahora aparecen en el, estaban dando el golpe, y los radicales van y le votan todo. Yo no lo entiendo. Vos, Moledo, ¿qué pensás? Que sos una persona que te interesa el tema político, que sos político, va. Mirá, te voy a decir, hace poco, en la gestión de Alberto, tuvimos la suerte de estar, creo que vos estabas, Héctor, también, en la Cancillería, ¿no? Sí, varias veces. Sí, bueno, en esa vez que tuve la suerte de hablar con el comandante en jefe, Isaac se llama, no recuerdo el nombre, y es un piloto de guerra, de combate, hoy preside en ese momento la Fuerza Aérea Argentina, y hoy preside el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea Argentina. Tipo correcto si lo hay, formado si lo hay, con todos los galardones que otorga la conducción del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, del Ejército Argentino, de las tres Fuerzas Armadas. ¿Y sabés lo que me llama la atención? Que solamente nosotros, los simples colimbas, el que corre, barre y limpia, lo vemos a los 40 años, vemos y sentimos lo que nuestra patria la están degradando, la van a lotear, la van a vender, tanto al poder económico como al poder global, como a Lewis, como a distintos empresarios del mundo. Y esos que defendieron, que fueron compañeros míos, aviadores, tanto de Fuerza Aérea como de la Aeronaval, no puedan ver que la patria se está entregando, que la soberanía se está entregando. Y aquellos militares que se formaron durante años no lo puedan ver. Y simples soldados, como lo fuimos nosotros, a mí me tocó ser de la Fuerza Aérea, esas casualidades, no lo puedan ver, me indigna. Y me llama poderosamente la atención. Me llama poderosamente la atención que por un puñado de aviones no puedan ver la soberanía nacional. O la vamos a defender con esos aviones, con el espíritu que pusimos en Malvinas y lo que pusimos. Y además hay un vaciamiento. Bueno, es una reflexión que tenemos que llevar adelante. Es así. Todo. Sí, sí. Inclusive nuestras Fuerzas Armadas, porque yo no las combato en nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros tampoco. Creo que hay que sumarlas al contenido nacional. Eso es lo que nos está faltando. Exacto. Fuerzas Armadas Nacionales. Exacto. Que breve, por el espíritu de San Martín y de aquellos que. De Belgrano, de Güemes. En nuestro territorio. Sí, además hay una cosa. Las Fuerzas Armadas son para la defensa nacional. Ahora, si vos no tenés lo nacional, ¿qué estás defendiendo? Es decir, si vos no tenés contenido nacional no cuidás a nuestro pueblo, ¿qué significado tiene la bandera? La vacían. Ya lo vivimos eso. Cuando llegó el 83, todos decíamos,
Estos levantaban la patria como si fuera una señora gorda que rellenaban con todos los intereses de ellos. No, viejo, eso no es la patria. La patria tiene la cara de 46 millones de argentinos. O sea, gracias a Dios, durante mucho tiempo, el campo nacional y popular volvió a darle significado a los símbolos nacionales. Esta gente es especialista en vaciarlos. Además, es una vergüenza que jueguen con un tanquecito. Pará, yo te decía que hice una publicación donde estaba el escuadrón de exploración de caballería que estuvo peleando en Malvinas, y abajo estos muchachos jugando los tanquecitos. Tenía un poco de decoro, ¿no? No, lo que te decía, que no fue casual que yo haya puesto como última canción Todo Cambia, por Mercedes Sosa, porque se supone que si las cosas van a cambiar, van a ser para mejor. Pero puede pasar que, como nos pasó en nuestro país, se apropiaron de la palabra cambio personas que precisamente no van a generar un buen cambio. Y bueno, y mucha gente lo creyó así y piensa que el cambio viene por ahí, pero se ha equivocado, y mal, porque le vendieron espejitos, pececitos de colores, y bueno, en algún momento la gente se da cuenta de que las cosas fue mal, fue para atrás. Y bueno, y el todo cambia para mejor va a llegar. Quería preguntar al abanderado de la Plaza de Mayo, a nuestro querido compañero militante del alma, Hernán Rial, ¿cuál es el significado, qué es lo que él siente respecto de nuestra celeste y blanca? Bueno, por la bandera, por nuestra enseña, sí, sí, patria, y es lo más... Es lo máximo, por eso la llevo a todos lados donde voy con la militancia, a cada marcha. A Lago Escondido, a Rosario, para defender los ríos, sí, sí, varios lugares. La celeste y blanca es la representación de nuestra patria, y es lo último que nos van a dejar, que no podemos permitir que la terminen de mancillar, de reventar, de manchar, porque más vapuleada con este gobierno actual no puede estar la bandera argentina, increíble. Por eso hay que levantarla cada día más alto, y cada día hay que ser más argentino, ¿no? Y tener conciencia plena del daño que están causando estos tipos, que no son patriotas, no quieren a nuestra patria, no son argentinos. Y lo más triste de todo esto es ver a los senadores y a los diputados votarle la ley base, que ahí está la entrega entera de nuestra patria. Y bueno, ¿cómo puede ser, no? Donde cuando el tipo inaugura la sesión ordinaria, da de espaldas al Congreso y los trata a todos los funcionarios de ratas y de ladrones y de cualquier cosa, que ahora le terminan votando a favor. O sea, ¿qué pasó en este tiempo de 6 meses? ¿Qué fue lo que pasó con los que nosotros votamos para que nos represente? Porque son la representación del pueblo en el Congreso. Los diputados, sea del partido que sea, sea del partido que sea. Sí, y además, yo creo que de eso lo puedo hablar bien con Moledo, esta crisis ya viene de la gestión anterior, a la que yo por lo menos personalmente sostuve y estoy orgulloso de haber sostenido. Me refiero al tema de la salud, el tema de volver a la defensa de Malvinas, o sea, el tema del mantenimiento económico en plena crisis. Son dos o tres líneas que fueron positivas. Después todo lo demás tuvo bastante déficit. Bueno, pero quiero decir, precisamente, Héctor, sí. Si hubo una cuestión que llevó a este tipo como presidente, es el oportunismo político de... Bueno, de era lo que quería hablar con Gustavo, claro. Porque justamente él ha hecho muchas reflexiones sobre cómo llegamos a que la gente vote a Milei por la crisis de nuestra propuesta, ¿no? ¿Vos qué pensás, Gustavo? Sí, yo creo que, digamos, la crisis es transversal, creo que afecta a nuestra, por ejemplo, a nuestra conducción de la CGT, donde hoy no se escucha, no está. Creo que nos afecta a nuestro partido político. Cuando digo a nuestro, es a todos, ¿eh? No solamente al que formamos parte o acompañamos. Digo, hay falta de representación, no están a la altura de lo que el pueblo está necesitando,
ni los trabajadores, y sobre todo los jóvenes. No hay representación de los jóvenes. Ahí es donde, a mi entender, este gobierno ha manejado muy bien lo que es las redes y el contenido, y los ha embaucado en que van a estar mejor, y por ahora no se vislumbra eso. Algunos dicen, démosles tiempo para destruir más, tiempo para... Ya lo hemos vivido, esto, los que tenemos peinamos canas o no tenemos cabello. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo es para que afiancen lo que es la economía globalista y de presión hacia el pueblo. Y que el pueblo, cada uno, pensemos que nos tenemos que defender por nosotros mismos. Yo digo esto, un dedo no hace nada, dos dedos no hacen nada, tres dedos tampoco, cuatro tampoco, cinco también no hacen nada. Pero si los cinco se unen, tenemos un puño, compañero. Sí. Y ellos van por la destrucción de que no nos unamos. Sin duda alguna. Ahora, justamente en una época que el contexto internacional se está yendo hacia lugares que no tienen nada que ver con la supremacía norteamericana o británica, ¿no? Hay que ver esa coyuntura. Lo que pasa es que Estados Unidos lo que está teniendo una estrategia que no es nueva en él, quiere cerrar Europa para hacer una alianza con ellos, ¿no? En realidad maneja Europa, sobre todo llevando la frontera lo más al este posible. Probablemente no haya conseguido el efecto con Ucrania, pero lo que va a querer, sí puso, por ejemplo, a Suecia, donde vive mi hermana, que siempre fue neutral, la metió en la OTAN. Entonces metió a todos los países de Europa Central en la OTAN. Ese es un efecto que ella consigue, porque con eso lo cierra a la otra potencia, que es Rusia. Y luego quiere cerrar todo el continente americano a sus intereses. Entonces dice, el continente americano y Europa Occidental son zonas mías. Y después lucha por las otras zonas con Rusia o con China. La realidad es que nosotros somos argentinos, queremos el bienestar de nuestro pueblo. Punto. Cuando la sumisión es tan fuerte, como pasó con lo que dijo la jefa de Comando Sur, con el embajador Stanley hablando con los jueces y dándoles órdenes a los jueces. Bueno, cuando estamos así, no hay forma, porque es tan oprobiosa la sumisión, que lo único que queda es la rebeldía. Será inteligente, será en su momento y golpeando donde debe ser, pero lo único que queda es la rebeldía. Lo que sí, Hernán, que vos que sos militante, lo que nosotros vemos es que habíamos dicho, bueno, vino la derrota del 2023. Bueno, primero, hay que razonar las causas de la derrota, después nosotros tenemos que diferenciarnos. Eso es un acuerdo programático, hay que hacer un acuerdo programático, ¿no? Como fue ahora durante el gobierno de Alberto, que muchas cosas iban para un lado, se volvía para atrás, iban para un lado. Y, o sea, hay que tener un acuerdo programático y decir, esto lo hacemos. Y luego tener internas con la mayor cantidad de inclusión posible de los que son las líneas internas del Movimiento Nacional y Popular. O sea, son tres condiciones mínimas para poder oxigenar el campo nacional y popular. Reflexionar sobre la derrota, tener un acuerdo programático y tener elecciones internas. No sé qué pensás vos, Hernán, y Gustavo también, o Florencio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Héctor, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que pasar eso, basta de ¿cómo es? Del dedito, del dedismo, de elegir con el dedo, y bueno, se quedan afuera cuadros políticos muy interesantes, que son muy importantes para el futuro del liderazgo de nuestra patria, y bueno, tenemos que hacer eso, hay que ir a internas. Y bueno, elegir entre los militantes de base al mejor, a los mejores en cada lugar. Que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el gobierno de Alberto, que avanzamos para adelante y retrocedíamos en chancleta. ¿Sabes? Compañero, yo no es que piense que se elija a los mejores, a veces sí, a veces no. Yo por lo menos quiero que, si hay una línea interna, diga, bueno, por lo menos pude competir. Después no me dio el changüí, pero pude competir. Claro. No que me encontré con una larga lista después de cuando se eligieron las autoridades para la última elección, inclusive con Alberto, una larga lista de gente que se quedó afuera y me decía, tengo una bronca terrible, nos quedamos afuera, trabajamos todos estos años. O sea, eso, hay que tener cuidado con eso. No sé, ¿vos qué pensás sobre eso, Moledo? Yo pienso también que hay que ampliar el campo nacional y popular también.
sí, sí. No quedarnos exclusivamente, ¿no? Y vos, claro. Esperemos que no caigamos de vuelta en lo mismo. Sí, sí. Porque ahora están pidiendo de vuelta la unidad y bueno. Y nos estamos reuniendo en distintos lugares todos los fines de semana para hacer el armado, que ahora ya tenemos elecciones el año que viene. Y bueno, estamos pidiendo eso. La militancia base se está pidiendo eso, que se abra el fuego. Y vos, Moledo, ¿qué pensás sobre ese tema? Ah, perdón, de terminar, Hernán, termina. Sí. Nosotros acá en Lanús, yo soy de Lanús, ¿no? Tuvimos la suerte de, después de varios periodos de haber perdido, habernos juntado las cuatro líneas que había a nivel nacional y haber recuperado el municipio. Quiero decir que mi postura es que nos tenemos que juntar todos, porque vuelvo a decir lo mismo, si no nos juntamos no tenemos fuerza, y si no tenemos fuerza no podemos ser. Hay que dejar los egos de lado, acompañar los procesos, y creo que lo mejor que hay es cuando el pueblo decide cuál es el candidato que los representa. A veces se equivoca, como o no se equivoca y castiga, o no se equivoca y castiga. Y creo que este gobierno, lo que nos pasa es que nos recibimos un buen castigo por no haber hecho nada durante cuatro años de Alberto. ¿Qué querés que le diga, compañero? No vamos a hablar de mea culpa, pero es una realidad. ¿Pero vos te crees que nosotros te vamos a negar eso? No te lo vamos a negar, eso es evidente. No. Hubo cosas buenas, pero es así. Pero no se puso énfasis en las cosas buenas, no se les dio la trascendencia. Bueno, también hubo mala comunicación, muchas cosas. También. Sí, sí. Pero y también dejar había. Dejar al aire a personajes como Viviana Canosa, que había que haberla sacado a patadas. Bueno, pero. No, puedes dejarla. Vos tenés que hacer tu propia política de medios. Yo lo que quiero decir es que lo que dice Gustavo es cierto. Idas y vueltas. La gente esperando decir, bueno, vamos a buscar una forma de bajar el precio de los alimentos. Y tomás una determinación y después te tiras para atrás. O sea, es así, Gustavo. Sí. Si querías hablar sobre eso. Fíjense que teníamos nuestras líneas Sassioli. Fíjense. No, no. Es terrible. Sí. Bueno, sí, yo creo que hoy lo que tenemos es una conjunción de libertarios, pro, menemistas y radicales, que son los que han acordado para dejar al resto afuera. Que fue una política, una estrategia que ya lo puso la embajada, dijo, hay un 30% tiene que quedar afuera, como también lo dijo Larreta en su momento. Pero bueno, ¿vos cómo lo avisorás, y qué le podés decir a nuestros compatriotas, Gustavo, para poder cerrar el programa y preguntarle a cada uno? Mirá, recientemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esto es información de primera, está creando con el apoyo de nueve diputados libertarios la creación de ambulancias para la provincia de Buenos Aires, de una empresa. Digo, tiene que haber consenso para que haya gobernabilidad de cualquier presidente, y eso se hace con la política y con todos. Cuando digo con todos es en proyectos, después los partidos se forman con sus afiliados. Digo, nosotros debemos darnos un encuentro nacional, cerrar la puerta y, como dijo algún conocido, ponerse los guantes de boxeo y a ver qué sacamos en limpio. Porque si barremos abajo de la alfombra, como barrimos estos cuatro años, le estamos garantizando cuatro años más a este gobierno. No sé si se entendió. Sí, sí, es lo que pensamos muchos. Lo que te quiero decir es que es con todos los que estamos en el campo nacional y popular, y después algunos acuerdos territoriales que siempre se hacen, pero más allá no, hay gente que es traidora, es enemiga, y con esa gente me refiero a libertarios, con parte de la cúpula del PRO, con esa gente no hay acuerdo alguno, porque con traidores no se acuerda. Territorialmente, la ciudad de Buenos Aires, no olvidar la ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo sometida por el PRO a los caprichitos de un gobierno de pueblo chico en una ciudad grande. ¿No? Y vos, Hernán, como militante, ¿qué le podés decir a nuestros compatriotas respecto a este difícil momento que nos toca vivir? Que nos hacen vivir, mejor dicho. Y la verdad que la estamos pasando muy mal, muy mal. Y bueno, yo no quiero, no sé, creo que no sé a fin de año qué puede llegar a pasar con esto, porque la situación es muy mala la que están viviendo muchos compatriotas. Hay un hambre bárbaro,
y por ejemplo estos días de frío tuvimos muertos. No hay asistencia, la gente en situación de calle. Al contrario, el gobierno de la ciudad larga a la calle cuadrillas para golpear a la gente que está en situación de calle, quemarle los colchones, le tiran la ropa. Así que yo no sé si vaticinar, pero cuando llegue la época de la Navidad, cuando la gente no tenga un pan dulce y una sidra en la mesa, no le veo buen término a este gobierno. Mira, el palo y la zanahoria lo van a usar, porque siempre lo usan, a pesar de que dicen, no somos casta, pero tienen todos los instrumentos de la casta. Lo que yo creo, estimado amigo Hernán, que la crisis, la depresión económica, lleva a la depresión anímica, y eso no es fuente de acción en general. Más cuando se toman decisiones brutales que lastiman al pueblo, ahí sí da para una reacción. Pero que se vayan hundiendo poco a poco, como hacía el menemismo, que es más o menos lo que están haciendo ahora, es difícil, hay que esperar mucho para conseguir a veces una reacción. Ahora sí esto, lo que no pueden cerrar es el modelo económico, no pueden evitar la inflación, y eso les puede estallar en la cara. Nosotros no queremos que la gente sufra, pero tampoco podemos avalar este modelo. Les agradezco a todos por sus opiniones. No. Ya estamos llegando al final. Florencio, muchas gracias. ¿Querés decir algo? Y es que totalmente de acuerdo con los compañeros. Hay que ampliar el campo nacional y popular, hablar más con la gente, instruirla, decirle que la palabra cambio no es un cambio como el que se ha propuesto en los últimos años. El cambio siempre tiene que ser para mejorar. Sin duda alguna. Pero si cambiaste para lo peor, date cuenta y trata de cambiar para mejor. No te equivoques al votar. Es así. Es un problema, pero bueno, es una expresión de voluntad al voto. Después, bueno, vienen las consecuencias. Y como decimos siempre, si hay un acto público, están las autoridades nacionales, provinciales, municipales, están los actores, los empresarios, y después dicen, señoras y señores, son ustedes, nuestro pueblo argentino, el verdadero soberano. A no olvidar eso en este momento en que nos quieren oprimir y reprimir. ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestro pueblo argentino! Un abrazo. Y nos vemos la semana que viene, porque esto se va a poner cada vez mejor.